desde mi parche, espero que estén muy bien en este día. Laura, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro muy feliz y muy contenta porque hoy tenemos un programa con nuestros amigos de mi parche. Ay, venga, pero faltan... ¡Marlon! ¿Cómo está hoy? ¡Qué milagro, Dios mío, tenerlo por acá! Ya pensamos que también había faltado hoy. No, sino que es que yo tengo mucho que hacer. Yo como no tiene como... tan poca presencia. Yo, es que yo no soy como usted. Yo tengo que hacer. Voy a entrenar, juego fútbol. Entrenar y muchas jugar cosas fútbol no es lo mismo. No, porque entrenar es una cosa. Y salir de entrenar y seguir jugando fútbol es otra cosa. Pues, y muchas cosas más. Bueno, Marlon, ¿qué hay que hacer? Es más bacano lo suyo. Cierto. Es que mis haceres. Y hoy le vamos a agregar otro qué hacer, otra cosa para enseñarle, para montar esa agenda. Pero usted le va a tocar hacer es un día de semana, para que no vaya a faltar al programa. Claro. Entonces, bueno. ¿Quiere saber qué es? ¿Qué es? Es la cocina. Bueno, cocinar. Y la cocina, por eso vamos y los amigos de mi parche. Ajá, por eso vamos a ver nuestro primer reportaje. Hola amigos de mi parche, espero que estén muy bien en este día. Y como pueden ver, hoy estoy haciendo el reportaje y me encuentro con Ana y Julieta. Hola Juli, ¿cómo estás? Bien. Y cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Galletas de mantequilla. Ah, qué rico, ¿cierto? Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy contenta y muy feliz, pero cuéntame, Juli, ¿cuántos años tiene? Tres. Ay, pero ella está muy pequeña para cocinar con nosotros. Bueno, Laura y amigos de mi parche, cocinar siempre va a ser divertido para los niños y para cualquier persona. No importa la edad, si siempre hay un adulto acompañándolos. Y la cocina hace parte como de la convivencia familiar. Sí, ¿y qué nos ayuda a nosotros, pues, de que los niños cocinen con los adultos? Bueno, les ayuda a compartir en familia primero que todo, a tener unos vínculos más cercanos con la persona o el familiar que está cocinando, a desarrollar el intelecto, la paciencia, la creatividad. Les demuestra que uno no tiene que comprar todo, que uno puede elaborar sus alimentos y que es muy divertido uno ver el resultado de lo que hace. Bueno, los ingredientes son muy sencillos, es harina, mantequilla, ojalá pues mantequilla de vaca, la más pura que consigamos, azúcar pulverizada, esencia de vainilla y un huevo. Y simplemente es empezar a revolver los ingredientes. Primero se empieza con la mantequilla y el azúcar y ya tenemos esta textura. Muéstrales, Juli, la textura. Coge la bolita, cómo queda la masa. Entonces ya queda súper fácil para hacer bolitas. Bueno, Ana y Juli, vamos ahora a pasar al rodillo, ¿cierto, Juli? Bueno, Ana, y cuéntame, ¿qué otros beneficios trae cocinar con los niños? Bueno, hay algo muy importante, sobre todo entre el primer año y los 3 años, y es que los niños, como pasan por unos picos de apetito, entonces el cocinar y elaborar su propia comida hacen que tengan mayor interés por la comida y les guste porque hacen propio su proceso. Incluso mientras están cocinando, vamos comiendo, vamos picando y vamos haciendo. Y también ayuda en el proceso de aprendizaje porque usted tiene ahí el proceso para poder escribir, saber contar, mirar las porciones,
entender cómo es el proceso de cada cosa, y eso es un proceso de pensamiento y de aprendizaje interesante. Entonces, fuera de todo lo divertido que se puede hacer, también lo podemos aprovechar para aprender. ¿Y qué otro beneficio tiene, además de ser como tan creativo y eso? Pues lo que te decía, lo importante es que el niño se conecte con la comida desde lo que puede elaborar con sus manos. Entonces la autoestima también entra ahí, porque yo me siento muy útil y me siento valioso cuando tengo resultados hermosos. Y empieza uno como a, pues, no a depender tanto de los demás, exacto, sino... Exacto, ser más autónomo. Ajá, autónomo. ¿Aprendiste a hacer galletas? Claro, uy, sí, pero muy lenta. Julieta, ¿tú le enseñaste a Laura a hacer galletas? Me enseñó muy bien. ¿Sí aprendió? Siento, Julieta, que sí, diga que sí. Sí. Bueno, Juli, y usted es muy buena instructora. Y dígame, ¿usted también ha aprendido mucho a cocinar? ¿Y le ha gustado mucho? Sí. ¡Ah, qué rico! ¿Cierto? Ana, qué ricas galletas. ¿Aprendiste la receta? Sí, y son muy fáciles de hacer. Yo pensaba que suena más duro, pero no, esa está fácil. Y gracias, Ana, por enseñarme, pues, tanto la receta. Y enseñarnos que yo no sabía que, pues, cocinar en los niños era como tan importante. Yo lo veía eso como algo normal. No sabía. Gracias, Ana, por enseñarnos a todos esto. Y gracias a usted, Juli, por enseñarme a mí, ¿cierto? También. Dígame, con gusto. Con gusto. Y quedaron muy ricas. ¿Y Ana, qué mensaje les deja a nuestros amigos de Mucarchi? Bueno, a los chicos, que se atrevan a cocinar, que es algo divertido, que hay muchas cosas que pueden hacer que son fáciles y que no implican mucho trabajo. Inviten a sus familiares, a sus primos, a sus tíos, a sus padres, a que cocinen juntos y a que hagan un parche bien chévere de culinario. Chao. Uy, sí. Chao, ¿cómo les decimos? ¡Chao! Bueno, amigos de Mi Parche, una receta muy fácil de hacer y muy sencilla. Y también demuestra que nosotros podemos cocinar también. O sea que se dijo a cocinar. Bueno, este muñeco no hay que quedar quieto, pero también les tengo otra novedad. También quería cocinar. El muñeco. Ah, bueno, esa no. Que una personita por aquí también cocina. ¿Y es? Melanie. Pues sí. Pero les voy a contar un cacharro que me pasó hace 2 años. Bueno, 2 años más o menos. Un día mi mamá se había ido a la casa y yo estaba sola. Entonces me dio que es que por hacerles una sorpresa que yo no sé qué. Entonces busqué en internet que pues que es que comidas fáciles de hacer y ricas. Eso es buena, raro. Esto ya empieza a imaginarse. Entonces me apareció una cosa ahí, eso parecía un, yo no sé, eso parecía un taco, un burrito, yo no sé qué era esa cosa. Y pongo yo, entonces eso tenía maicitos. Y se habían acabado. Entonces mi mamá tenía una, y es que es muy charro, unas mazorcas de decoración. Yo cogí y empecé a desclarear esas mazorcas y le eché eso. Enseguida cogí eso, yo no sé, yo le eché un viaje de huevos a eso con harina y lo revolví. Y que supuestamente después le echaba que cebolla, de cebolla, otras cosas ahí y los maicitos. Y, ay, no, eso fue mero desastre. Y después llega mi mamá y me regaña. Y yo como que, bueno, hasta ahí quedó mi sorpresa. Y a Marlene no le ha pasado ningún cacharro. Ah, pues el cacharro que más me ha pasado es comer. Ay. Chis, estamos hablando de, pues, no de comer, sino de cocinar. Pero, venga, falló, acordame mejor. Vamos a nuestro segundo reportaje. Pregunta sorpresa. Ah, no. Es que Laura. Claro, la memoria. Pregunta sorpresa. Y en temas de cocina veamos qué tanto sabemos. ¿Cuál de los siguientes productos alimenticios no se vencen o alteran por mucho tiempo? A. La miel. B. Los granos. C. Todas las anteriores.
Piénsalo muy bien, porque al final de nuestro programa descubrirás si tenías la razón. Marlon, Melanie y Laura, ¿qué piensan? Bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? Yo opino que son la C, todos los anteriores. Yo también opino que es la C, porque la miel no es la que yo estoy segurísima. Que no sé. Y así ustedes dicen, tiene fecha de vencimiento, ajá, no importa, porque eso es como un requisito que tiene que tener para poder sacar el... Chichi. Ajá. Pero venga, no nos hagamos los bobos. A ver, cuente su historia, pues. Yo que un día iba a ser mi primer huevo. Ay, tan contento que porque hacer mi primer huevo y ya. Hagámoslo. Llego y ¡tac! Y se me fue el huevito. Yo, bueno, vamos a coger otro. Le pego más pasito y no quiero. Y yo, pero entonces, ¿qué huevo hago? Y vuelvo y le pego. Y tampoco. Hasta que le pego otro poquito más duro. Y se lo eché al... Esta es la palita, ¿cierto? Digamos que esta es la palita. Y ese es el borde. Entonces, le rotó en el bordecito y se bajó así. Y yo, otro huevo. Otro huevo. Y ahí pasa que ya me dio rabia y no hice nada. No, Marlon. Era mi primera vez cocinando. Mi mamá, no me acuerdo porque no estaba, creo, pues no estaba. No había llegado, pues. Entonces, yo por mi parte decidí hacer el almuerzo para mí y para mi hermanito. O sea, no la quiso esperar. Ajá, no la quise esperar. Uh-huh. Entonces, yo le dije a Samuel, yo le hago una comida muy, muy rica. Entonces, yo fui a ver y yo quería huevo. Entonces, porque yo no sabía fritar carne ni nada de eso. Entonces, yo dije, lo más fácil es hacer huevo. Entonces, en la casa no había huevos. Bueno, yo fui y compré los huevos, normal. Y yo venía como muy a la carrera para que mi mamá llegara y no me viera con mi vida, pues que dejé a mi hermanito solo. Y en la carrera... Estripé todos los huevos. Eso cayó con... Y allá quedaron tortillas. Y yo le dije a mi hermanito, usted queda callado. Y usted dice que yo le hice comida. Y mi hijito, como galleta vendía, porque allá están los huevos. Porque yo era muy chiquita, yo no sabía hacer nada. Pobre niño. Yo lo único que pensé, la limpiada, la plata, eran como 10 huevos, porque bueno, yo compré varios. Ay, eso fue mucho. Y yo el susto. Bueno, amigos de Mi Parche, si quieren saber Laura por qué hizo este reportaje, es porque Valentina no solo es buena en hacer reportajes, sino que nos va a contar en Mi Parche cuál es su actividad favorita. Entonces, vamos a ver. ¡Mi Parche! Hola, amigos de Mi Parche, mi nombre es Valentina Herrera y mi parche es la cocina. La comida también es arte. Por ejemplo, cuando algún pintor pinta y demuestra sus sentimientos o lo que siente y uno lo puede ver. Es como la comida cuando tú la haces con amor, con cariño, cuando la haces con mucho cariño para alguien. Es muy especial y las otras personas lo van a probar por todo lo que hiciste con mucho cariño y amor. Cocina para mí no es un hobby, sino es como un arte que voy a estudiar y voy a aplicar más tarde. Y se llama gastronomía. Bueno, amigos de Mi Parche, ustedes estaban viendo que yo estaba haciendo una receta. Si quieres ver la receta, no te puedes despegar porque más adelante en el programa vas a ver cómo se hace. Bueno, amigos de Mi Parche, ya vieron mi parche favorito. Y bueno, chao. ¡Mi Parche! Mira, yo no sabía esa faceta de Valentina. También es buena reportera y no sabía que era tan buena.
bien buena chef. Ay, muchachos, pero yo sí les cuento que yo me muero de las ganas por ver cómo ella hace ese rico postre. Ay, eso es más bueno. Se ve tan rico. Bueno, y amigos de mi parche, ¿ustedes cocinarán bueno? Bueno, ¿cocinarán como Valentina? O como nosotros, una desbaradura mazorca de decoración, no sabía abrir un huevo y dañó 10 huevos. Pero completos. Bueno, muchachos, ¿sabe qué? Vamos a ver nuestro parche creativo. Ojalá me inviten a sus casas cuando... ¡Mi parche! Bueno, amigos de mi parche, como lo prometí desde duda, entonces vamos a hacer un postre de 3 leches. Para ello vamos a necesitar... lecherita o leche condensada, crema de leche y leche líquida. Gelatina sin sabor en un poco de agua y galletas de tu preferencia. También un recipiente para guardar nuestro postre. Ah, pero para eso no se nos puede olvidar otro recipiente para revolver nuestra mezcla. Para iniciar, vamos a mezclar las 3 leches que tenemos. Ahora vamos a pedir ayuda a nuestros padres o nosotros mismos vamos a sacar un espacio donde podamos triturar nuestras galletas. Luego, a la mezcla que tenemos de las 3 leches le vamos a agregar la gelatina sin sabor. Luego vamos a coger nuestro recipiente para guardar nuestro postre y vamos a echar todas nuestras galletas trituradas. Y listo, nos ha quedado un delicioso postre. ¡Que lo disfrutes! Bueno, este postre se ve que estaba delicioso. Marlon, ¿usted se acuerda cuáles eran los 3 tipos de leche? Leche materna, leche de burro y leche de vaca. No, dígalo bien, a ver, 3 tipos de leche. Leche de baba, leche de burro y leche de vaca. Leche de baba. De vaca y vaca. Ay, Marlon. Lecherita, crema de leche y leche de vaca normal. Ay, no, Marlon. ¿Sí se los aprendió? Leche. Los 3 tipos de leche bien. Ay, leche materna, leche de burro y leche de vaca. Ay, que los bien. Leche materna, leche burro y leche vaca. Ay, no. ¿Saben qué, amigos de mi padre? Lecherita, leche condensada, leche vaca. Ay, ya se los aprendió, pero mientras que repasamos con él a ver si se los aprendió bien, vamos a ver nuestro parche en la red. 3 tipos de leche. Ay. Pau é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é vida, é sol. É noite, é morte, é laço, é anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Caenga, candeia, é tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É mistério profundo, é queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. Viga é o vão, festa da primeira. É a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão. Pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é pouco sozinho. É estrepe, é prego, é ponta, é ponto. É pingo pingando, é ponta, é ponto. É peixe, é gesto, é prata brilhando. É a luz da manhã, é tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É passo, é ponte, é sapo, é rã. É resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É
pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra. Ay, no, muchachos, pero es que uno sí le pasan es muchos cacharros en la cocina. Bien bueno. Ay, bueno, hay veces buenos, otras veces muy malos que lo regañan a uno. Ay, no, cuando se le riega el aceite a uno. O cuando uno va a echar las papas a fritar. Ay, o como cuando se le quiebran los huevos a Laura. Ay. Yo te extrañaré. No, qué triste. Pero venga, ustedes no quieren saber la respuesta de los productos que no se vencen. Sí. Ay, sí. Oye, así sí, de los tres no tipos de leche. Ay, este y sus tres tipos de leche. Pero les... no, vamos a ver la respuesta, así que vamos a ver nuestra respuesta sorpresa. Ay, amigos, disculpen por el rugido de mi estómago. Es que han hablado tanto de comida que tengo mucha hambre. Pero bueno, a lo que vinimos. ¿Cuál de los siguientes productos alimenticios no se vencen o alteran por muchísimo tiempo? A. La miel. B. Los granos. C. Todas las anteriores. La respuesta correcta es... la... A. La miel. Es cierto que los granos pueden durar hasta años en buen estado, pero igual se deterioran. En cambio, la miel de abejas pura perdura muchísimo tiempo, tanto que hasta algunos arqueólogos hallaron tarros de miel aún comestible en tumbas egipcias de miles de años de antigüedad. Increíble, ¿verdad? La miel. Igual sabemos que era la miel. Pero es bueno, nos quitamos la duda de que los granos también se vencen. Sí, se vencen. Uh-huh. Eso es lo bueno de las preguntas sorpresas, aunque uno pierda algunas veces. Sí, aprende cosas nuevas, pero mire, también hay que poner mucho cuidado porque usted puede tener la fecha en un tiempo establecido, pero más antes se dañan, se le entran bichitos o cosas así. Y no es muy recomendable comérselos así. Ajá. Porque afecta la salud del ser humano. Claro que sí. Y bueno, eso fue todo por hoy. Chao, amigos de mi parche. Que la hayan disfrutado mucho. Chao. Chao. Que aprendan a cocinar y coman mucho. Chao. Bien, chao.